país con violencia. Buscamos un cambio urgente. Me gusta toda la gente removiendo su conciencia. Vine porque quiero un cambio, una transformación para este país y para este estado. Vine por mi cuenta, yo no soy acarreado ni me vendo ningún dinero, ninguna lámina, ninguna despensa. Soy un convencido de que Andrés Manuel va a ganar. Mirar a gente pensante señalando tanto bicho. Estamos esperando la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador, un líder desde Lázaro Cárdenas que no se presentaba de esta manera. La gente de una manera voluntaria, el gobierno bloqueó todos los camiones. La gente por su propio pie está llegando. Andrés Manuel es la solución. Vamos contigo y no te deseamos suerte, porque la suerte es para los oportunistas. A ti te deseamos éxito, Andrés Manuel. Gracias. Somos tejido firme, vamos con él. Estoy aquí por mi propia cuenta, nadie me trajo. Estamos apoyando a Andrés Manuel en su tierra, donde siempre la gente lo va a seguir, lo va a apoyar. Aquí toda la gente viene porque quiere y no viene persiguiendo una torta o un refresco. La gente viene porque quiere el cambio. Solamente Andrés Manuel López Obrador lo puede dar. Ánimo, sí se puede. Para una mejor nación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, vengo de Nacajuca y estoy aquí apoyando a Andrés Manuel López Obrador porque creo que es el mejor candidato. Venimos de González Primera. No, venimos solitos. Aquí nosotros venimos pagando nuestro pasaje. Aquí no hay nadie de que nos van a acarrear. Toda esta gente que viene aquí no es acarreada. Esta gente que viene aquí es porque necesitamos un cambio. Yo vengo de la ciudad de Puebla a apoyar muy orgullosamente a Andrés Manuel López Obrador. Yo no soy acarreada, yo vengo por mi propia voluntad porque mis ideales coinciden con los de Andrés Manuel y yo de verdad quiero un cambio. Quiero que el país avance y quiero que las cosas cambien. Y yo voy a votar por primera vez y lo voy a hacer por Andrés Manuel. Me siento feliz y contento estar con Obrador. Es un orgullo estar con Obrador. De Oaxaca. No soy acarreado, vengo solo. Esto es para Peña. No somos acarreados, somos venidos por amor al partido. Los priistas son los acarreados. No, yo lo digo libremente, era del rojo. Yo era del PRI y me da vergüenza saber y ver que mi partido, siendo el PRI, tiene tanto dinero y vuelvo a repetirte y lo recalco, no ayuda a la gente que lo necesita y que la gente no se dé cuenta que por esto que están recibiendo va a pagar el doble el día de mañana. Va a pagar el doble, va a pagar uno más. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a decir ya? ¿Hasta cuándo vamos a decir que haremos un rumbo nuevo, un rumbo diferente? Yo creo que con Arturo Núñez y AMLO lo vamos a tener. Eso es lo que yo quería decir. De Balancán, Tabasco, queremos denunciar que han estado comprando el voto. Antes lo compraban a 50 pesos, a 100 pesos, ahorita están dando hasta 3 mil pesos. Y no están comprando el voto, están quitando las credenciales del elector y van casa por casa. El candidato del PRI dijo que no importa lo que pida la gente, que se le den lo que ellos pidan. No tienen límites. Tenemos que cambiar este estado. Vengo de la Villa Benito Juárez, Macuspana. A pesar de los atropellos del gobierno, de que hoy nos suspendieran los camiones, aquí estamos para luchar y refrendarle el apoyo a nuestro presidente de la República, licenciado López Obrador. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de manifestarnos, porque ya basta de que el gobierno nos viva atropellando y manipulando informaciones, encuestas que no existen. Esta es la encuesta de López Obrador. Esta es la encuesta de nuestro gobernador Núñez. Esta es la encuesta de todos los presidentes municipales. Por eso estamos aquí, para apoyar al licenciado López Obrador. Ya no queremos más de lo mismo. Ya basta de tantos saqueos que nos han hecho. Sobre todo el robo descarado que nos ha hecho este gobernador. Por primera vez en historia, el gobernador más ladrón que puede tener el estado de Tabasco. Gracias, compañero.
que es el hombre que nos va a rescatar, que vamos a salir adelante de la pobreza, que lo amamos. ¡AMLO es lo máximo! ¡AMLO es nuestro héroe! ¡Él nos va a sacar de la pobreza! ¡Él es el hombre que quiere al pueblo! Mensualmente el equivalente a medio salario mínimo mensual.
y comunidades indígenas se va a entregar ese apoyo a partir de los 65 años. Y eso también va a ayudar a pensionados, jubilados del ISSSTE, del Seguro Social, que reciben muy poco de pensión. Va a haber también apoyo para todos los discapacitados. 3 millones de discapacitados van a tener una pensión mensual, igual que los adultos mayores. Se va a apoyar a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela, y va a haber un amplio programa de guarderías. Y ya no le vamos a llamar guarderías, porque no es ir a guardar a los niños. Van a ser estancias infantiles para la enseñanza, la atención, la felicidad, el amor a los niños, para que las madres que trabajan en el campo y en la ciudad tengan a dónde dejar a sus hijos. Vamos también a impulsar mucho todo lo que tiene que ver con la vivienda. Va a haber programas de mejoramiento de vivienda, de ampliación de vivienda y de construcción de viviendas nuevas, con facilidades para la gente pobre, para los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores de empresas particulares y también para las clases medias. Desde hace 35 años que empecé a trabajar en la Acajuca, sé de cómo hacer las viviendas. A crear nuevas universidades en regiones indígenas donde hay más pobreza, ahí se van a crear nuevas universidades. Lo tercero es que se va a impulsar la educación por internet. ¿Saben también lo que vamos a garantizar? El derecho a la información. Ya no se va a necesitar Televisa. Los monopolios no permiten que la gente se entere, se informe. Yo no voy a expropiar Televisa. No vamos a expropiar bienes de nadie. También aquí lo digo, en mi tierra, en mi agua. Nada más que ya no va a haber monopolios, va a haber competencia. Ya no se van a proteger los monopolios desde el poder. Y esto va a ayudar mucho a los consumidores, porque hay monopolio de todo. Tenemos que pagar más por todos los bienes que consumimos.
que se les están entregando despensas, materiales de construcción, marranos, puercos, cochinos. Nosotros creemos en un nuevo México, en un México renovado, no con todo lo pasado que hemos tenido. Y bueno, yo invito a toda la ciudadanía a pensar su voto, analizar las propuestas que trae AMLO. López Obrador, con toda su gente, viene muy preparado, con la gente más capaz que puede tener México. Y lo más importante es que tiene al pueblo de su lado. El asesor que tiene es el pueblo, nosotros. Y vamos con AMLO. Somos tejido firme, Andrés Manuel. El pueblo unido jamás será vencido. Puede salvar.